¡Vamos, amigo! ¡Lloyd! ¿Terminaste ya de ordenar tu cuarto? ¡Ah, en eso estoy, mamá! ¡Lloyd! No olvides hacer tu tarea, Nebulón. ¡Corre, Lloyd! ¡Corre por tu vida! ¡Ah! ¡Oye, sal de ahí! ¡No eres basura! ¡Sí! ¡Superlativo! ¡Estaba preocupado, Lloyd! Lo tengo. He aquí el culpable, señor Stinko. Un cople de neutrino roto. ¿Puedes arreglarlo, Boober? No hay problema, señor Stinko. Solo debo colocar esta junta en el sitio correcto. En goma de mascar. Y presto, como nuevo. Caray, adoro mi trabajo. ¿Saben, amigos? Cuando crezca quiero ser igual que Boomer. Yo también. Ese tipo la tiene hecha todo el día de flojo en el taller. Lee las mejores historietas. Y en su vida no hay problema que no pueda arreglar con un trozo de goma de mascar. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! Se acercan vehículos no identificados. ¿Alerta roja? ¿Vehículos no identificados? ¡Súper! ¿Qué? ¡Wow! ¿Quiénes son esos tipos? En base a su conducta y las marcas en sus vehículos, parecen una especie de policía galáctica. ¡Oh! Ciudadanos de Intrepilandia, no se alarmen. Conducimos una búsqueda en su estación. Cooperen y nadie saldrá herido. ¡Wow! ¿Qué rayos está pasando aquí? Soy la comandante de esta estación. ¿Aquí no tiene jurisdicción? Me temo que sí, señora. ¿Qué es, mamá? Es una orden de cateo universal. Abarca toda la galaxia. Me temo que no podemos detenerlos. Pero aún tenemos derechos. Exijo que nos diga qué está buscando. No, ¿qué, señora? ¿Quién? Buscamos a un criminal. ¿Un criminal? Se llama Arbuliano Standerbald. ¿Arqueliano Stander qué? Arbuliano Standerbald. Este hombre. ¡Oye, es Boomer! Boomer, ¿eh? Un alias. Entendido. Boomer, ¿pero por qué? ¿Qué hizo? Lo siento, niño, no hay tiempo de hablar. Comience la búsqueda cuando lo diga. ¡Ahora! Tipo raro que lo está persiguiendo. ¿Qué creen que haya hecho? Tal vez robó un banco interplanetario. O mató a un tipo en una cantina en el planeta Pisco. ¡Boomer nunca haría algo así! Cort tiene razón. Boomer no tiene ni un hueso de maldad. ¿Y entonces por qué creen que lo buscan? No lo sé, pero sea lo que sea, tal vez nunca lo sabremos. Boomer ya debe estar a 60 millones de años luz. O sea, si yo fuera Boomer... ¿Qué hay, Lloyd? ¡Boomer! ¿Qué estás haciendo en mi armario? Me escondo. Lloyd, ya llegó el equipo de búsqueda. Oh, hola, Boomer. Aquí estás. Les voy a avisar. No, Station, no. Boomer, tienes que salir de aquí. ¿Pero a dónde irá, Lloyd? Ya sé. Si me ayudan a llegar al taller, puedo tomar mi vehículo y hacer mi graciosa huida. Un momento. Primero quiero saber qué pasa. ¿Por qué te andan buscando? ¡Dinos que todo esto es un error! No puedo, amigos, porque no lo es. No maté a nadie ni robé un banco como ustedes pensaron, pero es algo malo, muy malo. Pues, de acuerdo, pero ¿cómo te ayudaremos? Tengo un plan. Eddie, tú y corta la puerta. Manténganlos ocupados lo más posible. Douglas, Boomer, vamos al cuarto de mi mamá. ¡Rápido! Cielos, ha sido un día muy confuso. Creo que mejor regreso a mi pared. ¡Abran la puerta! Hola, oficial. ¿En qué puedo servirlo en esta mañana soleada? A un lado. Estamos registrando el lugar. ¿Registrando el lugar? Pero no hay razón para hacer eso, señor. Aquí solo estamos yo y mi fiel amigo. ¿O sea, yo? Ah, ¿sí? Entonces, ¿quién está allá? Hola, señor. Imagino que busca a ese criminal. ¿Y tú eres...? Soy Lloyd. Él es mi buen amigo Douglas y ella es mi hermana. ¡Hola!
hermana, ¿eh? La única hermana que veo aquí es una tal Francine. ¡Soy yo, Francine Nebulón, la atractiva hermanita de Lloyd Nebulón! Sí, anda, Francine, vamos afuera a hacer cosas de adolescentes. ¡Sí, claro! Siéntase libre para seguir buscando, oficial. Un momento. De acuerdo con los registros, Francine Nebulón tiene solo 6 años. ¡Corran! Objetivo huyendo, va por el corredor número 6. ¡Rápido, Boomer! ¡Lo intento, pero los tacones me están matando! ¡Ahí, rápido, a ellos! ¡La nave de 5! ¡Tú puedes, Boomer, corre! No sé cómo podré agradecérselos, amigos. Son la mera onda. ¡Deténganlo! ¡Corre! Arguliano Standerbald, lo detengo en nombre del reino de Pimpernelia. Al fin lo hemos encontrado, Su Alteza. ¿Su Alteza? Sí, así me dicen porque, pues, mi papá es algo así como su rey. O sea que eres el príncipe Boomer. Más o menos. Señor, su bocadillo, como usted lo pidió. Dígame, por favor, si tiene mucha mayonesa. Eliminaré al chef de inmediato. No, así está Galáctico. Muchas gracias, hijo. ¡Vaya, Boomer! ¡Eres un príncipe! ¡No lo puedo creer! Así son las sorpresas que te da la vida. ¿Por qué nunca lo dijiste? No sé. Supongo que se me olvidó. Boomer, pero hay algo que no tiene sentido. ¿Por qué tus súbditos te estuvieron buscando? Si eres su príncipe, ellos debían saber dónde estabas. Sí, pues... es medio mi culpa. Verás, hace unos años mi papá se puso a decirme... ¡Hijo, un día serás rey de todo lo que ves! Yo dije, ¡vaya, qué intenso! O sea, ¿cómo puedo ser un buen rey si nunca he estado con la gente normal? Así es que me dejó pasar 2 años fuera de casa, yendo de un lado a otro, haciendo lo que se me antojara. Pero cuando pasaron los 2 años, pues, ya no quise regresar. ¿Por qué? Es una larga historia. ¡Alerta azul! ¡Alerta azul! ¡Otra nave extranjera se acerca! ¡Solo que esta es gigantesca! ¡Enorme nave espacial! ¡Ah! Es una de las avionetas de papá. ¡Miren! ¡Escuchad, escuchad, habitantes de Intrepilandia! ¡Abran paso para su real majestad, el rey Robustus XV de Pimpernelia! ¡Miren, qué bonita estacioncita! Díganme, ¿quién está a cargo aquí? Yo, su majestad, y debo protestar por Me el registro Me complace agraciarla con mi presencia. ¡Regocijaos todos por igual! No he venido para una ceremonia sombría, sino para la gozosa reunión con el querido hijo que había perdido. ¡Ay, qué maravilloso! ¿Cómo le decía, su alteza? Dígame, comandante, ¿dónde está mi arbuliano? Espero que lo haya alimentado bien. ¡Rápido, lléveme hasta él para oprimirlo con un abrazo imperial! Aquí estoy, papá. ¿Qué ha habido? Tú y tus vulgares formas bilistinas de hablar. Ven acá, muchacho. Arbuliano, te ves muy bien. Algo como payaso con esas garras de trabajo. Pero te vestiremos apropiadamente en un tris. ¡Slipknot! ¿Sí, su alteza? Avisa al sastre real que prepare una túnica de seda para el príncipe y pantalones de oropel con encajes de diamante. ¡Wow! ¿Y qué tenemos aquí? Un grupo de mocosos de arrabal. Ah, papá, son mis amigos. Lloyd, Eddie, Douglas, Kurt. Él es mi padre, el rey. Hola. Hola. Su real majestad. Amigos, dices. ¡Qué divertido! Ven conmigo, Arbuliano, al mini yate real. A tu madre le urge verte. Entre tanto, decreto que tus amiguitos se unan a la fiesta, a la gran fiesta. Boomer, este sitio es sorprendente. ¡Wow! ¡El baño es enorme! ¡Y esta cama! ¡Wow!
¡Wow! Boomer, si tuviera una recámara como esta, siempre querría estar castigado. Sí, ¿por qué quisiste huir de todo esto? Ay, ustedes nunca lo entenderían. Inténtalo. Pues, es solo que no quiero ser un príncipe, ¿está claro? ¿Por qué no? Mira, ser un príncipe es mucho más que tener sirvientes y juguetes caros y masajes en la espalda. Hay muchas cosas nada divertidas, como ceremonias de cortar listón y fiestas de besar bebés y qué sé yo, un montón de cosas peores. Lo siento, Boomer, pero nada de lo que has dicho se impone al gusto de brincar en una cama como esta. Soy yo, Flontipio, el sastre real, listo para elaborar su atavío. Sí, sí, de acuerdo. Vayan a jugar con lo que quieran, amigos. Yo volveré en un segundo. Vaya, ¿pueden creerlo? ¿Renunciar a todo esto para irse de holgazán a Intrepilandia? Es muy extraño. O sea, mira esta pared de nutrición. Tienes comida chatarra de cada rincón del universo. Un tragolón, por favor. Bueno, tal vez no estemos tomando en cuenta algo. Tal vez hay algo terrible acerca de ser un príncipe. ¿Cómo tener que usar este tonto cuello? Yo me pondría cualquier cosa con tal de vivir aquí. ¿Te pondrías eso? Tengo que pensarlo. Andando, es hora de irnos. Papá odia que llegue tarde a un banquete. ¡El banquete real! ¡Casi lo olvido! De acuerdo, nos mandaron a la mesa de niños. Pero aún así lo considero el mejor banquete real que he tenido. ¡Salud! Su atención, por favor. Su Majestad Real, el Rey Robustus Thunderbolt 15 de Pimpernelia, quiere hablar. Sí, muchas gracias. Les ordeno que ya dejen de aplaudirme. Además, les aconsejo que se unan a su reina y a mí en darle una cálida bienvenida a nuestro hijo Arbuliano. Como saben mis más allegados, tengo planes para retirarme como rey de Pimpernelia. Sin embargo, decreto que pueden tranquilizarse, pues he hecho arreglos para que un nuevo rey asuma mi trono. Su nuevo rey será mi querido hijo, Arbuliano. ¡Ay, cielo! Y como una sorpresa especial para mi sin duda complacido hijo, he hecho arreglos para que la coronación se lleve a cabo esta noche. ¿Qué? ¡Tres vivas para el rey Arbuliano! ¡Hip, hip! ¡Viva! ¡Hip, hip! ¡Viva! ¡Hip, hip! ¡Soy inocente, inocente de veras! ¡Quítenme las manos de encima, yo no lo hice! ¿Quién osa interrumpirnos? Su Majestad, atrapamos a este ladrón fuera del depósito de joyas. Y no están los dijes de rubíes de la reina. ¿Un ladrón de joyas en el mini yate real? ¡Qué bajeza! Su Majestad, no es cierto. Solo soy un pobre hombre en busca de alimento para mis hambrientos hijos. Sí, soy un ladrón, pero solo un ladrón de pan de la panadería real, la cual, como sabe, está junto al depósito de joyas. Si eso es cierto, entonces, ¿qué es lo que ocultas aquí? Oh, no puede ser, pero ¿cómo llegaron ahí? ¡Oh, ahora recuerdo! Verá, de acuerdo, no tengo mujer ni hijos, pero sí un perro muy flaco. ¡Ya basta! Obviamente eres un vulgar maleante y tienes todo mi desprecio. Mi única y verdadera duda es qué castigo recibirás por tu crimen. Veamos, ¡espera! ¡Arbuliano, ven acá, muchacho! Sí. Hijo, pronto serás rey. ¿Por qué no decides el castigo de este hombre? Pues, no sé, papá. Tengo toda la vida esperando este momento. Ay, pues, supongo que trabajos forzados por un día. ¡Arbuliano! Ay, bueno, cadena perpetua. No, perpetua no, nunca lo volveré a hacer. Por favor, lo siento, perdón. Wow, qué duro. Estoy orgulloso. Ven, preparemos la coronación. Boomer, ¿estás bien? Odio hacer ese tipo de cosas, lo odio. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Dile a tu papá que no quieres ser rey. ¿Bromeas? ¿Lo has visto en acción? Además, nunca me escucharía. Pero, Boomer, tú... Por favor, llámenme Arbuliano, o señor, o lo que sea. El Boomer que conocieron se fue, amigos, y ya nunca regresará. Ahora recuerde, cuando camine por el pasillo, no mire a la izquierda ni a la derecha. Debe presentar un aire severo y real. Y muy especialmente en la coronación. Caray, Slipknot, entiendo.
Y, por favor, evite emplear la palabra... caray. Es de lo más irreal. ¡Boomer! ¡Boomer! ¿Qué pasa, amigo? Ay, digo, bienvenidos a mis aposentos reales. Escucha, Boomer, ¿podemos hablar un segundo en privado? No hay problema, ¿verdad, Slipknot? Muy bien. Pero recuerde, debe estar en el salón de la coronación en 5 minutos. Ese tipo es muy dedicado a su trabajo. ¿Qué ocurre, mis muy pronto ex amigos? Díganme, ¿qué quieren? Boomer, hemos estado hablando y todos pensamos que no puedes seguir con esta coronación. No tengo opción. Mi papá quiere que sea rey y debo hacer eso. ¿Por qué no hablas con él y le dices cómo te sientes? ¿Bromeas? Mi papá no es el tipo de hombre al que se le dice eso. Ay, amigos, lo siento. Seré rey. Nací para ser rey. Me guste o no. Los veo en la recepción, amigos. Les dije que sirvieran tragolones, solo para ustedes. ¡Pobre Boomer! ¡Qué terrible! Qué mal que no le pueda decir a su padre lo que piensa. Tal vez Boomer no puede, pero nosotros sí. Amigos, vamos con el rey a detener la coronación antes de que sea tarde. Me temo que no permitiré eso. Si el rey Robustus decretó que habría coronación, entonces habrá coronación. Guardias, detengan a estos jóvenes. No los dejen salir hasta que termine la ceremonia. Oye, no puedes hacer esto. De hecho, sí puedo. Oh, Carbuliano, te ves guapísimo. ¡Qué feliz soy! ¡Oh, música! ¡Comenzó la ceremonia! ¡Debemos salir y detenerla! ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? Tengo otro plan, solo que esta vez, Eddie, tú eres el que se viste de mujer. ¿Qué? ¡Jamás! ¡No se preocupen! ¡Yo tengo un plan mejor! ¡Señores guardias! ¡Corran! ¡Corran! Así que le dije a la reina, ¿por qué no le dices que adelgace? ¿Qué? ¡Detengan a esos niños! ¡Debemos separarnos! ¡A las tres! ¡Tres! ¡Boomer! 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 ¿Qué sucede? ¡No! Oh, ¿qué han hecho, pequeños renacuajos? Papá. ¡Destruyeron la ceremonia de coronación! Papá. ¡Deben ser severamente castigados! ¡Severamente! ¡Papá! Arbuliano, me levantaste la voz. Nunca antes lo habías hecho. Lloyd y Eddie son mis amigos. ¿Qué importa si destruyeron una simple corona? Solo intentaban detener la ceremonia. ¿Detener la ceremonia? ¿Pero por qué? Porque saben que no quiero ser rey. ¿No quieres ser rey? ¿No quieres ser un rey? Entiendo. Lo siento, Boomer. No quise estropear las cosas. Tal vez si pudiera hablar con tu papá... No, Lloyd. Yo soy quien debe hablar con él. Por primera vez en mis 21 años de vida. Eso es lo que haré, amigo. Lo siento, papá. Nada de esto tiene sentido, Arbuliano. Siempre quisiste ser rey. Cuando eras bebé, recuerdo que te subías gateando a mi trono. No, tú me cargabas y me ponías en tu trono. Yo lloraba y me bajaba. Tú siempre quisiste que fuera rey. Yo quería ser un mecánico de estación espacial. ¿Un mecánico? ¿Por qué? Es lo que me hace ser feliz. Me gusta reparar y construir cosas y estar con gente ordinaria. Y no usar ropas elegantes ni tomar decisiones de vida o muerte para la gente. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste, hijo? Lo intenté, pero no me escuchaste. Eso no es cierto. Soy muy bueno escuchando. Entonces escucha esto. No quiero ser rey. Perdona si te decepcioné, papá. Pero tengo que vivir mi vida, no la tuya. ¿Cómo podría decepcionarme que mi hijo se valga por sí mismo y se convierta en hombre, en un gran hombre? Estoy orgulloso de ti, hijo. Boomer. ¡Ay, papá! ¡Dame un abrazo, reyesuelo! Ya llevan ahí demasiado tiempo. Espero que Boomer no esté en problemas. ¿Problemas? ¡Tonterías! ¡Atención, súbditos! Ha habido un ligero cambio de planes. Mi hijo, Arbuliano, ha decidido seguir otra ruta. La suya.
entonces no será coronado rey de Pimpernelia. No lo coronarán. Así que otro príncipe será coronado en su lugar. El hermano de Arbuliano, Slipknot. ¿Yo? ¿Rey? ¡Sí, soy! ¿Él es el hermano de Boomer? ¡Qué desilusión! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! ¡Oh, papá! ¡Soy tan feliz! Sí, sí, suficiente. Oh, Arbuliano, no sé qué decir. ¿Cómo? Si es lo que siempre quisiste. ¡Felicidades, hermano! Su nuevo rey será Slipknot. ¡Hurra! ¡Hurra! Ese sí es un rey. Me alegra tenerte de vuelta, Boomer. Estación Espacial Apolo. Bueno, Paul, por hoy fue toda la basura. Sí que sí, Joe. Es una enormísima bola de basura. Sí, seguramente será mucho trabajo arrojarla al depósito. Bastante, yo diría. Oye, tengo una mejor idea. Un momento, no puedes arrojarla al espacio. Es ilegal. Ah, lo que no sabe no les dolerá. Me pregunto, ¿dónde terminará? ¿Qué importa? Eso, Paul, ya no es nuestro problema. ¡Hola, amigo! ¡Lol! ¡Miren lo que traigo! ¡Un paquete de glugoma de mascar! ¿Glugoma? ¿La goma para chicos buena onda? ¡Exacto! ¿Alguien quiere amigos? Definitivamente. Yo no, le temo a la goma. Yo también la rechazo. La glugoma me mancha la boca de azul y quiero dar una muy buena impresión en este día especial. ¿Quién dice que es un día especial? Es que no te acuerdas. Hoy es la feria de profesiones. Veremos a profesionales de toda la estación y elegiremos nuestra carrera. Y cada alumno pasará todo un día experimentando con la carrera que eligió. Oh, sí, la feria esa. Supongo que no podré pasar el día con un héroe intergaláctico. Lo dudo. Pero podría haber matemáticos. ¡Vamos! ¡El futuro nos espera! ¡Yupi! Estoy contigo, Lloyd. No habrá buenas profesiones en esta feria. Mejor vámonos y quizá nadie note nuestra ausencia. ¡Excelente plan! Oigan ustedes, ¿sobre qué están parados? ¿El suelo? ¿Y esa cosa redonda de allá? ¿Un basurero? Vaya, así notan la diferencia. Así que dejen de usar el suelo como basurero. Recojan los envoltorios y pónganlos en su lugar. Sí, señor Stinko. Caray, creo que alguien se toma su trabajo muy en serio. Solo es el conserje, por vida de Zul. Supongo que si yo recogiera basura todo el día, también sería quisquilloso. Quisquilloso y apestoso. ¿Sabes? Pensándolo bien, algunos de esos empleos de la feria no han de ser tan malos. El último en llegar es un Stinko apestoso. Chicos, hoy feria de profesiones. Muy bien, escuchen. Es la feria de profesiones de Luna Vista. Tenemos voluntarios de todo Intrepilandia. Cada uno los llevará a trabajar mañana para que puedan ver lo que significa ser un adulto profesional. Así que vayan y planeen el resto de sus vidas. Tienen 15 minutos, empezando ahora. Bueno, ya que estamos aquí, podemos echar un ojo. Vaya, Edward, qué pesimismo. Seguro hay una plétora de oportunidades profesionales en espera de ser descubiertas. ¡Miren eso! Son dos oficiales del centro de comando. ¿Centro de comando? ¿Solo los gasmoños trabajan ahí? Sí, ahí es donde trabaja mamá. Ahora sí que estoy intrigado. Ahora sí que yo estoy intrigado. Ah, jóvenes. Están interesados en el centro de comando de Intrepilandia. Buena elección. Vengan con nosotros y podrán laborar con lo último en equipo de datos y comunicaciones. ¡Fascinante! Y yo haré chocolate. ¡Chocolantástico! Definitivamente espero que tengan algo mejor que eso por aquí. Pero creo que es la oportunidad más emocionante. Vaya, suena prometedor. Pues si no fuera por los anteojos que prescribo para la gente de Intrepilandia, muchos de ellos no podrían leer, y a otros les sería imposible atrapar a su presa. ¡Magnífico, Dr. Optos! ¡Inscríbame! Eres un chico con mucha visión. Un optometrista. ¡Qué emocionante! Nadie le va a creer ese ojo que es interesante. Sí, pero oye, mira a ese tipo. Oiga, señor, ¿de verdad usted es un agente? ¿De verdad, hijo? Sí, un agente secreto. ¿Tiene artefactos que exploten? No, chicos, no soy un agente secreto, sino uno de bienes raíces. Y escuchen, no solo vendo propiedad residencial, también la propiedad comercial la manejo. Sí, señor, es justo lo que esperaba. ¿Propiedad comercial y residencial? Ni siquiera sé qué es eso, ya me aburrí. Son un grupo de tontos. ¿Dónde están las estrellas de rock y los millonarios? ¿No habrá al menos un buen empleo? ¡Eso es fantástico! ¿Me está diciendo que como gerente de tienda de ropa no solo pasa todo el día en el centro comercial? ¡En el centro comercial!
especial? Sí, entre pura tienda. También hacen descuento y puede dar órdenes a todo el personal y a las vendedoras que trabajan para usted. Así es. Así es. ¡Asombroso! ¡Intenso! Es súper intenso. O sea... Eso fue total e intensamente asqueroso. Se acabó el tiempo. ¿Ya eligieron una profesión? Supongo que debemos inscribirnos en algo. Ingenieros de cohetes, entrenadores, aeróbicos, músicos, bailarinas. ¡Rayos! Mi querido leñadores, Lloyd, parece que ya nos ganaron todos. Muy bien, amigo. Creo que somos un par de desempleados. ¿De qué hablas, Nebulón? Tenemos empleos para todos. No, maestra Bolt. Me parece que no es así. Es imposible. ¡Repámpanos! Parece que nunca llegaron el doctor McGuffin ni el bombero Gladlugly. Oiga, estoy tan decepcionado como usted. Supongo que mañana tendré que leer historietas. ¡Demonios! ¡Ah, no! ¡No lo harán! Yo no voy a ser su niñera. Mañana voy a que me depilen. Debe haber un tonto que se lo lleve. ¡Ajá! Creo que conozco al indicado. ¡Oiga, señor Stinkop! ¡Venga para acá! No, maestra Bolt, no, el señor Stinko. ¡Es un conserje! Y nos detesta. Los detesta, ¿eh? Ya me cayó bien. ¿Qué se le ofrece, maestra Bolt? Estos chicos inquietos quisieran saber cómo es la vida de un profesional dedicado. ¿Le gustaría llevarlos mañana para darles un entrenamiento profesional? ¿A los dos? Yo tuve la misma reacción, señor Stinko. Es lo más ridículo que hemos escuchado. Pero no hay problema, compañero. Vuelva a su basurero y olvidaremos que esto ha ocurrido. Sí, hasta luego. Fue un placer. Muy bien, maestra Bolt, será un placer. Oh. Oh, vamos, chicos, anímense, solo piensen. Mañana serán unos conserjes de verdad. 4:45 AM. Buen día, Lloyd. Hora de comenzar tu día como un aprendiz de conserje. Para citar al gallo Kikiriki, estoy despertando simultáneamente a tu amigo Eddie. No puedo irte, estoy dormido. Muy bien. Ahora escucha... Muy bien. Ya estoy despierto. Estoy listo para recoger la basura. Buen día, Eddie. Buen día, Lloyd. ¿Cómo dormiste? Casi nada. Ah, bueno, como dicen, al que madruga lo ayuda el señor Stinko. Personal de limpieza. Llegan 5 minutos tarde. Ahora dejen de parlotear y uniformense. Así me gusta. Ahora sí lucen como profesionales. Sí, solo que... Nada personal, señor Stinko, pero esta ropa apesta. Sí, ¿quiénes son Roy y Goober? ¡Basta de preguntas! La basura no espera todo el día. Ahora pónganse las botas y andando. Sí, señor. Oye, ¿no estarás pensando que es Roy? Bien, chicos, aquí inicia nuestro trabajo. Síganme. Ah, señor Stinko, ¿o sea que debemos lanzarnos por el ducto? ¡Y dentro del drenaje salen bombas! En fin, tal vez es divertido. ¡No es divertido! Bien, ya basta de quejidos. Pongan atención. Esto es basura. Esto es un carro de basura. Lo que hacemos es tomar la basura y ponerla en un carro para basura. Pero debe haber como 30 sacos. 31. Y ahora pónganse a cargar. ¿No es algo temprano para levantar cosas tan pesadas? No, pero es muy temprano para sus lloriqueos. Un buen conserje sabe esto. En cada mundo y en cada esfera, hay siempre un basurero que nos espera. Recogemos la basura con felicidad, pues somos ingenieros de salubridad. ¿Todos los conserjes memorizan eso? ¡Los profesionales! ¡Ahora a cargar! Oh. Bien, ese fue el último, señor Stinko. Al fin terminamos. ¿Terminar? ¡Ja! Apenas estamos empezando. Sigue la parada número 2. Pero yo no veo ningún saco. En esta parada subimos por ellos. Bien, al menos saldremos de este oloroso túnel. Me vendrá bien un poco de aire. ¡Oh! ¡Mi Dreadmoughton! Eddie, ¿qué sucede? No vas a creer esto, Lloyd. ¡Estamos en medio del centro comercial! ¡Rayos! ¡No podemos ir allá viéndonos o apestando así! Bien, vamos, chicos. ¿Qué esperan? ¿Alada de la basura? Ah, supongo que tendremos que salir. Oh, hada de la basura. Si de veras existes, por favor, hazme invisible.
Al fin. Bien, yo tengo este basurero. Ustedes vayan a vaciar esos de allá. Sí, señor. Bueno, tal vez sin mi camisa de rayas y ese chaleco tuyo nadie nos identifique. Eso espero. Doctor Optos. Lo siento, doctor Optos, pero estos anteojos son terribles. No logro ver nada. ¡Hey, lo logramos! No sé qué tanto nos preocupaba. Nadie nos vio. ¿Qué es ese olor? ¡Mira! ¡Son Horton y Nebulón! ¡Son unos conserjes! ¡Aléjense, cochinos! ¡No queremos que nos contaminen! Bien, bien, ya nos vamos. Solo bajen la voz. No queremos que nadie nos vea. ¡Están bromeando! ¡Esta es la noticia más graciosa del año! ¡Atención, compradores! ¡Horton y Nebulón son unos conserjes! Vaya, ¿no podría ser esto más humillante? ¡Qué mañana tan vergonzosa! ¿El centro comercial, el club, la escuela? No puedo creer esto. Tuvimos que recoger la basura en medio de todos. Hasta los de Kinder se burlaron. Odio a la gente de la superficie. Bueno, falta una parada. Por suerte. Subiendo esta escalera. Bien, vamos. Quiero verlos trabajar. Hola, chicos. ¿Ah? Hola, mamá. Señor Stinko, qué bueno que vino. Los contenedores de basura están a su límite de capacidad. No hay problema, comandante. Chicos, ustedes comiencen con los basureros mientras yo hablo de basura con la comandante. Sí, señor. Dime, Cirilio, ¿cómo les ha ido? Pues no estoy seguro, comandante. Mira, Kurt, son nuestros amigos Lloyd y Eddie. Hola, amigos Lloyd y Eddie. ¿Cómo les va con la basura? Es preocupante y humillante. Ah, pero sin duda aprendieron mucho sobre administración de la salud. Sí, y aprendimos que es muy duro. No solo eso, de hecho, es degradante. Sí, o sea, si eres conserje, todos se burlan de ti. Nunca comprendí lo injusto que era eso. ¡Súper! ¿Saben qué aprendí yo? Aprendí a oprimir ese botón. Kurt, es el botón de la luz. ¡Eso fue lo que aprendí! ¡Bravo! Hagan su gran trabajo. Nosotros sacaremos la basura. Oye, Kurt, ¿quieres aprender otra cosa además de encender la luz? Lo intentaré, señor Larry. Muy bien. Este es el sistema de radar para advertencia de colisiones. Nos avisa cuando objetos extraños van a chocar con la estación. Pero yo lo uso para mis videojuegos. ¡Súper! ¿Qué es un objeto extraño? No sé. Intrepidlandia, 2.7 parsecs. Muy bien, chicos. Ya está cargado. Ahora solo debemos descargarlo. Siguiente parada, Darkon 5, el planeta basurero. Bien, hora de descargar. Ustedes abran las compuertas. Muy bien, Roy. Aquí vamos de nuevo. Sí, Goober. Hora de depositar los sacos. Atrás, chicos. Llegó el momento de arrojar esos sacos. ¡Al fin! ¡Algo divertido! ¡Genial, señor Stinko! ¿Nos deja hacerlo? Lo siento. Deben ser miembros del Sindicato Intergaláctico de Ingenieros de Salubridad, sección 49. Oh. Solo estoy bromeando. Vamos, adelante, chicos. ¡Qué bien! ¡Yo primero! Y recuerden, hay que lanzarlos lejos. Me temo que fallaste. Deja que un experto te muestre. 200 puntos. Oye, la marca de los 200. Muy bien. Miren esto. 400. ¡Chusa! Gracias al calamar de la basura. Yo quiero intentar ese truco. Lo siento, chicos, ya no quedan sacos. ¿Qué? Se nos acabaron muy rápido. El tiempo vuela cuando catapultan basura. Apuesto a que ya les habrá dado hambre, ¿eh? Vamos, conozco un lugar para acampar en la colina. ¿Para acampar en la colina? ¿En este basurero? ¡Wow! ¡Señor Stinko! ¡Es formidable! ¿Construyó todo esto con basura? Sí, fundí unos robots viejos para el soporte estructural y el piso es de carritos de supermercado. Sí, vaya. Nunca pensé que la basura fuera tan hermosa. Gracias. ¿Quieren pasteles orbitales? Sí. Por supuesto. Tengo de su glemora y de nuez. Los hallé en un basurero. ¡Qué fácil caen! Es broma. Coman.
señor Stinko. Perdón por burlarme ayer de usted. No fue lo correcto. Pero sabe, señor, usted es un gran tipo. Bueno, ustedes no son tan malos, chicos. De hecho, se están convirtiendo en un par de conserjes competentes. Gracias, tomaré eso como un cumplido. Esto sí es vida. Reposar en un palacio de basura, escuchar el ronroneo de las gatorratas, ver estrellas titilar en el vapor. Oigan, ¿qué será esa estrella verde móvil? ¿Estrella verde móvil? ¡No es una estrella! ¡Es un basuroide! ¡Y va directo a Intrepilandia! ¿Y eso es malo? Chicos, no solo es malo, ¡es un desastre! ¡Ups! Creo que te destruí de nuevo, Kurt, con esa man 48 veces. ¡Oh, demonios! ¿Qué están haciendo? Cambié esta importante consola de radar por un videojuego. Esto sí es divertido, comandante. Larry, no puedes apagar el sistema de advertencia de colisión. Ponlo de nuevo como estaba. De acuerdo, usted manda. Pero nunca choca nada con nosotros. Hablé muy pronto. Colisión en 20 minutos. ¿Una colisión? Sí, comandante. Un gran objeto extraño se dirige hacia nosotros. Pon la alerta roja. ¡Pronto! ¿Qué está pasando? ¡Estamos perdidos! ¡Ay, perdidos! ¡Este sí que es un juego realista! ¿Quieren callarse los dos? Es una situación delicada. La comandante necesita pensar. ¡Piense, comandante, piense! Está bien, Douglas. Ya tengo un plan. ¡Atención, andén! ¡Preparen un bombardero! Comandante, ¿qué va a hacer? Lo único que se puede hacer. ¡Llamando, Intrepilandia! Aquí, central de comando. Habla Stinko, comuníqueme con la comandante, es urgente. Me temo que la comandante está muy ocupada para discutir asuntos de salubridad. Mientras hablamos, ella va a destruir un objeto extraño volador con un torpedo de plasma. ¡No, rayos! ¡No puede hacer eso! ¡No! Puede y lo hará. Ahora, por favor, salga de esta frecuencia. Debo ir allá y detenerla. ¿Debe detenerla? ¿Por qué? No puedes disparar un torpedo de plasma a un basuroide. Solo empeora las cosas. Esto será peligroso. Mejor quédense aquí. Pero, señor Stinko, necesita ayuda. Permítanos ir con usted. Hemos ayudado todo el día, señor. En verdad se están convirtiendo en conserjes. Muy bien. Suban y... ¡vamos! Intrepilandia, habla la comandante Nebulón. Tengo contacto visual con el objetivo. No sé cuántos disparos podré hacerle. Por si acaso, prepárense para una colisión. Entendido, comandante. Ciudadanos de Intrepilandia. La comandante Nebulón ha alcanzado el objeto volador, pero, solo en caso de que falle, se estima la colisión en 5 minutos. Así que sujétense de algo. Eso es todo. Calibrando torpedo de plasma. Ahora, objetivo en la mira. Torpedo cargado y listo para disparar. Disparo en 3, 2, 1. ¡No dispare! ¡No dispare! ¿Pero qué? ¡Cinco! En el nombre de Harem, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Comandante Nebulón! ¡Debe detener su ataque! ¿Estás loco? Señora, por favor escuche. Esta cosa está hecha de basura. Si le da con un torpedo de plasma, desatará una reacción en cadena. Ese basuroide se convertirá en una lluvia mortal de ardientes basuroides. Pero solo así puedo detenerlo. Lo entiendo, señora. Pero yo tengo otro modo. ¡Mamá! ¡Debes escucharlo! ¿Loy? El señor Stinko es profesional y conoce su basura. La basura es su vida. Por favor, déjalo hacerlo. Muy bien, Stinko. Me retiraré. Te quedan 3 minutos. Hazlo. Y buena suerte a todos. ¿Comprendieron el procedimiento? Sí, sí, señor. Muy bien. Manos a la obra. ¡Oigan! ¡Miren! La gran bola mortal se está acercando demasiado. 2 minutos para el impacto. ¡Oh! ¡Este juego no es divertido! Muy bien, estamos en posición. Ya saben qué hacer. ¡Ahora! ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Atrás! ¡Y saco! ¡Wow! ¡Guardaron la basura en un saco gigante! ¡Sí! Muy bien, amigos. Ahora la parte difícil. ¡Ahora!
¡Se está deteniendo! Cinco, ¿puedes hacerlo? Estoy redirigiendo toda la potencia de emergencia a los propulsores. No, solo estoy sacando la basura. Es lo que hago a diario. Es cierto, es lo que hace, señor Stinko. Pero si no lo hiciera, sería un gran desastre. Nadaríamos en basura si no fuera por usted, señor Stinko. ¿Sabe, señor Stinko? Piensen lo que piensen los demás, para mí usted es un verdadero héroe. Opino igual. Sí, sí. ¿Cuándo van a aprender a callarse la boca para poder trabajar? Es hora de deshacernos adecuadamente de la basura. ¿Creen que puedan darse otra vuelta a dar con cinco? Pregunta que si podemos, ¿eh? Usted lo ha dicho, nos estamos convirtiendo en conserjes. Y como diría cualquier conserje, en cada mundo y en toda esfera... Hay siempre un basurero que espera. Recogemos la basura con felicidad, pues somos ingenieros de salubridad. Liquidación. Deberías juntarte con nosotras. ¡Ah, qué delicia! Otra tarde que pasamos sin oficio ni beneficio. Oye, aún no termina, amigo. Creo que nos quedan otros 10 minutos antes de la cena. ¿Cómo los gastamos? ¿Comiendo? ¿Con un videojuego? Podríamos hacer la tarea. ¡Qué chiste! Suenas como mi madre, solo que tu voz es más aguda. Ajá, claro, solo era una broma. Los jóvenes como nosotros deben divertirse. Miren, eso podría ser una agradable distracción. Venta de basura. ¡Hola, Boomer! ¡Ah, hola, Mozalbetes! ¡Justo a tiempo! ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Venta de basura? ¡Ay, eso es lo que dice! ¡Caramba! Ya, lo que quiero que diga es venta de garage porque voy a vender solo lo mejor de mis artículos personales. ¿Un viejo burrito? ¡Suculento! ¿Guía de la pereza para el perezoso? ¿Qué es esto? ¡Oh! Esa es vivanga de la suerte. Y lo siento, no está en venta. ¡Miren! ¿Qué tal estos vejestorios? ¿Y qué tienen de grandiosos? ¡No los vejestorios, la mesa! ¡Es un Star Surfer! No es un Star Surfer cualquiera. Es una Mega Surfer de vanadio con capa magnética hipercargada. ¡Boomer! ¡Es lo mejor de lo mejor! ¿Cuánto cuesta? No lo sé. Es muy útil para poner cacharros. Tengo medio crontario. ¡Vendido al chico por medio crontario! ¡Sí! Gracias, Boomer. Ha sido un placer hacer negocios contigo. ¡Vamos, amigos! Hay que llevar a esta belleza a un vuelo de prueba. ¡Magnífico! ¡Es grandioso! ¡Oh, olvídenlo! Hay que cenar en casa, ¿recuerdan? ¡No olvidé! ¡Sí, la cena! Bueno, sí. No hay problema, amigos. Iremos después de la cena. Lloyd, a ver si te entendí bien, hijo. ¿Quieres salir con tus amigos esta noche para volar por el espacio en una tabla antigravedad de surf? Sí, mamá, me pondré protectores y todo. No te los pondrás, Lloyd, porque no irás. ¿Qué? ¿Por qué? Porque mañana hay clases. Solo puedes salir de noche en fin de semana. Pero es un Star Surfer, mamá. Siempre quise subirme a una. Además, mis amigos irán. No querrás que me dejen aburrido y solo. Lo siento, Lloyd, pero la respuesta es no. ¿Sí? ¿Quién es? Comandante, perdóneme por interrumpir su cena. Oh, ¿es Pez Gancho? ¿Qué sucede, Don Kirk? Sí, perdón. Tenemos una situación código marrón. Será mejor que venga a dar un vistazo. ¿Código marrón? Puede ser algo serio. De acuerdo, voy para allá. Lo siento, chicos, pero debo ir al puente. Lloyd, asegúrate que Francine se lave los dientes. Y nada de salir. Oh. Está bien, Lloyd. No hace falta salir para divertirse. Nos divertiremos aquí cantando canciones. Canta, canta, la 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 la. 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 Bien.
Coronel Dunkirk, ¿qué pasa? Comandante, una inmensa nube de origen desconocido se acerca a Intrepilandia. ¿Una nube? ¿Qué clase de nube? No lo sé, comandante. Tal vez va a llover, me encanta que llueva. Estamos en el espacio, ignorante, y aquí no llueve. Oh, tal vez sea una nube de ácido. Bueno, sea lo que sea, más vale tomar medidas de protección. Dunkirk, escudo de energía. Sí, comandante. Escudo de energía desplegado. Muy bien, eso nos mantendrá a salvo. Entre tanto, Station... Sí, comandante. Comienza el análisis de esa cosa. Quiero saber de qué está hecha. Ahora mismo. Y mientras, esperaremos. ¡Qué calamidad! No me dejaron. Y tuve que esperar a que Francine se durmiera para llamarles. Está bien, Lloyd. No importa. Mi mamá dijo lo mismo. No, porque mañana hay clases. Es la misma opinión de mis padres. Mis padres dijeron que no podía salir porque mañana hay clases. Lógico, siempre que hay diversión, nuestros padres la echan a perder. Un momento, ¿no dijiste que tu mamá está en el puente? Sí. Y mis padres están en el salón jugando canasta con los Borgs. Sí, y mis padres están mapeando el universo en su observatorio de la cocina. ¡Mis padres están dibujando! Perfecto, eso los ocupará por horas. ¿Los ocupará? Bueno, ¿y qué? Pues salimos a escondidas, vamos a la compuerta del andén, le damos a la Star Surfer su vuelo de prueba y regresamos antes de que alguien se haya enterado. Es que debo cuidar a Francine. Está dormida, ¿qué le cuidas? No mucho, supongo. Estará bien. Además, ¿por qué te pide tu mamá que cuides a Francine? Ese no es tu trabajo. Cierto, no lo es. Bien dicho, todo es parte del plan maestro para aburrir a los chicos. Así que, ¿qué decides, Lloyd? ¿Vas a volar o te vas a esconder en casa? Denme 5 minutos. Los veo en la compuerta. ¡Guau! ¡Suculento! Todo listo, amigos. Directo a la compuerta. Y nadie sospecha nada. La siguiente media hora estaremos libres de padres y con el control total. ¿Pero qué? ¡Rayos! ¡Mi mamá activó el escudo! ¡Nada puede salir por aquí! ¿Por qué lo haría? No lo entiendes. Debió saber que Lloyd intentaría salir. Los padres siempre adivinan todo. Quizá no esta vez. Después de todo, es sencillo traspasar los escudos de energía. Solo hace falta cruzar este cable azul con el verde y... ¡voilá! ¡Santas galaxias, comandante! Hubo un cortocircuito y el escudo de energía se apagó. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡Esa tenebrosa nube viene para acá! ¡Teniente Larry, deténgase! ¡Oh, cafecito! Tranquiliza mis nervios. Spacey. ¡Gracias, Douglas! ¡Que nadie subestime el poder de los chicos! ¡Miren! ¿Qué es eso? Oh, no lo sé con certeza, pero tal vez esa es la razón de haber activado el escudo. ¡Ups! ¡Miren, desapareció! No estuvo tan mal, solo fue una inofensiva nube. Sin embargo, recomiendo que volvamos a nuestras casas de inmediato y simulemos que nada ocurrió. Buena idea. Boomer, viejo amigo, no le dirás a nadie que nos viste por aquí, ¿de acuerdo? ¿Boomer? Se le olvidó cómo moverse. Parece como congelado o algo así. No es el único. ¡Miren! ¡Rayos! Tal vez la nube no era tan inofensiva. En efecto, tal parece que congeló a todos. ¡A bordo! ¿Qué sucedió aquí? ¿Está congelada? ¡Sí, Eddie! Mis padres también, Lloyd. ¿Y los míos? ¡Los míos están parados como un par de estatuas! ¡Listo! Comandante, al fin terminé mi análisis. Bueno, creo que un poco tarde. ¿Tarde para qué, Station? ¿De qué estás hablando? Oh, Lloyd, pues como lo habrás notado, Intrepilandia fue envuelta recientemente por una misteriosa nube que tenía propiedades únicas de flujo electromagnético que oscilaban a... ¡Deja todo ese bla, bla, bla y ve al grano! O sea que los cerebros de sus padres están dormidos, lo que inmoviliza sus cuerpos. ¿Qué? No se preocupen, es un trastorno inofensivo. Despertarán en 24 horas y será como si nada hubiera ocurrido. ¡Vaya! ¡Qué alivio! Bueno, no es tan terrible. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿También nos congelaremos? Oh, no, el trastorno solo afecta a aquellos con cerebros desarrollados, o sea, a los adultos. ¡Fascinante! ¡Wow! ¡Súper! No, mis amigos, creo que la palabra que están buscando es... ¡Woohoo! No hablo el lenguaje de los búhos.
Vamos, amigos, si no hay adultos, no hay reglas. Todo lo que habíamos deseado, ahora lo haremos y nadie nos va a detener. Pero van a despertar. Y cuando lo hagan, fingiremos que estuvimos en casa portándonos bien. El crimen perfecto. Yo podría masticar con la boca abierta cada vez que quiera. Yo andaría por ahí en ropa interior. Siento arruinarles la fiesta, pero en eventos como este estoy programado para hacerla de niñera y no les permitiré andar por ahí sin supervisión. Station, mira, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pasa? No veo nada. ¡Wow! Eddie, ¿apagaste Station? No se lo diré si ustedes no lo hacen. Y podemos encenderlo cuando queramos, ¿o no, Doggy? Es un proceso muy simple. Arreglado. Ahora dejemos de perder el tiempo. Tenemos 24 horas. Vamos, debe haber algo que siempre quisiste hacer si tu madre se congelaba. Bueno, hay una cosa. Uniformes. ¡Atención! El uniforme de comandante Super Lloyd. Llámeme comandante Lloyd Horton. ¡Cierren las escotillas! ¡Disparen los torpedos! Si me necesitan, estaré en mi sillón de lujo. ¿Comandante Lloyd? ¿Comandante Lloyd? ¿Qué está pasando? Mi mamá se congeló y estábamos por pelear un round. Oh, sí. Los demás querrán saber qué pasó. Es hora de que hables con tu tripulación. De modo que, chicos de Intrepilandia, así ocurrieron las cosas. Sé que sus padres lucen extraños, pero pronto estarán bien. Y como dice mi amigo el primer oficial Eddie, pueden considerar esto como una oportunidad. Tómenlo con calma, diviértanse, porque hasta mañana en la noche no hay reglas. Soy el comandante Lloyd. Hasta pronto. Bien, ¿qué tal lo hice? ¿Creen que me hayan entendido? Espera y lo verás. ¡Miren esto! Así debe verse una verdadera estación. Bien, amigos, ¿ahora qué hacemos? ¿Buscamos nuevas aventuras? ¡Hagamos algo estrambótico! ¡En ropa interior! ¿De qué están hablando? Vamos a hacer lo que queríamos hacer. ¡A probar mi Star Surfer! ¡Ah, sí! ¡Star Surfer! ¡Qué gran idea! Se quedó en el andén. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Francine! ¿Dónde has estado, Lloyd? Te he buscado por todas partes. Desperté y estaba totalmente sola. Me olvidé de ti, Francine, lo siento. Sí, y eres muy cruel. Y escuché tu largo y tonto discurso en el altavoz. Fue tonto. Y tú no eres un comandante, solo un tonto. Siento que te hayas asustado, Francine, pero no te preocupes, te llevaré a tu cama. No quiero ir a la cama, me quedaré contigo. Genial. ¡Oh, rayos! No puedo dejarla. Bueno, puedes venir, Francine, pero por favor no interfieras, porque los chicos grandes planeamos pasarla súper como nunca. Sí, una cornucopia de diversión. No se preocupen, chicos grandes. Pueden divertirse después de ir por mis amigas. ¿Amigas? Oh, Francine, me alegra que vinieras por mí. Me da miedo estar solita. Está bien, Bitsy. Supe que tendrías miedo, pero ahora estás con todas nosotras. ¡Hola, Bitsy! ¡Hola, Betsy! ¡Hola, Titi! ¡Hola, Pipi! Me alegra verlas. Nos alegra verte, Bitsy. Me siento feliz de estar con ustedes. ¡También yo! Y yo. Estoy muy feliz. ¿Y tú, Betsy, también? Bueno, bueno, basta de su reporte feliz. Sí, ya que todas se sienten seguras y cómodas, vamos a divertirnos. Bien dicho. ¡Seguro! Estoy de acuerdo. ¡Chispas! ¡Miren eso! ¡Es un milagro! ¡Un pasillo lleno de sal! No es sal, es nieve, Cort. ¡Rodney, basta! ¿Por qué hiciste eso? Porque no queremos que jueguen con nuestra nieve. ¿Su nieve? Nosotros la hicimos, alteramos la temperatura. Luego yo abrí los aspersores. Y así obtuvimos nieve. Oiga, no pueden hacer eso. Tú dijiste que no había reglas, comandante. ¡Oh, rayos! ¡Odio que pase esto! ¡Oh, bien hecho! A Elmer se le pegaron los ojos en esa tubería congelada. ¡Es una catástrofe! Es más vergonzoso que doloroso. ¡No tus ojos! Rodney congeló esa tubería de agua, ¿no lo ven? Cuando el agua se congela, se expande. Y si en una tubería hay agua congelada...
¿Le duele el estómago? La tubería se rompe. Por cómo suena, este tubo tiene fuga en el nivel de abajo. Sí, gracias por la lección. Vamos, amigos, hay que hallar más cosas que alterar. ¡Grandioso! ¿Ahora qué hacemos? ¿Huir? Debemos investigar la fuga. Tengo mucho frío. Tengo hambre. Quiero ir al baño. ¿Y yo? De acuerdo, primero vamos todos abajo, rápido. Yo... aquí los espero. Bien, nivel B, corredor 3. Bien, según mis cálculos, el tubo roto debe estar justo tras esa puerta. ¡Cabonga! Oye, es mi Star Surfer. Pero ahora es mía. Grandioso, ya no podremos surfear. Oigan, buenas noticias, ya no quiero ir al baño. ¡Qué asco! ¡Qué mal! ¡Los intestinos! Miren, chicos, ahí está la fuga. Bueno, es una fuga enorme. Para parcharla, me temo que habrá que cerrar el suministro de agua. ¿Y dónde está? En el módulo municipal de agua y energía nivel S. Está a 4 niveles abajo. Será un viaje rápido en elevador. ¡Ah! Aunque sin electricidad, supongo que tomaremos la escalera. Oh. Listo, de nuevo conectados. Por suerte solo estropearon un transistor de plasma. Chicos, aprendan la lección. Nunca jueguen con una resortera en una instalación eléctrica. ¿Quién crees que eres? ¿Mi mamá? ¡Buena, Ricky! ¡Los voy a...! ¿Dónde quedó el respeto a los mayores? ¿Dónde quedó el sentido común? Pudieron estropear una antena con esa cosa. ¿Saben, amigos? Esto ha sido un verdadero desastre. Los desastres no tienen final. Todos aquí están fuera de control. Lo sé, Eddie. Es hora de darles otro aviso. Chicos de Intrepilandia. Repito, Centro Comercial chicos de Intrepilandia. Les habla el comandante Nebulón. Bueno, ya saben, Lloyd Nebulón. Hace un momento les dije que podían hacer lo que quisieran y que olvidaran las reglas. Pero ahora comprendo que fue una mala idea. Aceptémoslo, se han hecho muchas locuras y alguien saldrá herido. Y nosotros la estamos pasando mal tratando de arreglar todo. Así que, ¿qué dicen? ¿Trabajamos juntos portándonos bien? ¿Por favor? ¿Saben qué haré con este control? Desconectaré ese inútil altavoz para no escuchar más a mamá Nebulón. ¡Eres genial! ¡Eres el mejor! Oh, creo que tienes razón. ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Santas supernovas! ¡Alguien desensambló la estación! ¡Quiero a mi mamá! ¡Es un chico muy malo! ¡Grandioso! Intrepilandia se desarmó. Sus piezas flotan a la deriva hacia la perdición y ahora no podré usar mi Star Surfer. Medio crontario tirado a la basura. ¡Despierta, mami! ¡Despierta! ¡Estoy rodeada de tontos ignorantes y ninguno de ellos toma el control! Me temo que eso no te conducirá a nada. Ellos no despertarán antes de 20 horas. ¡Un momento! ¡Douglas Cave Station! ¡Puedes reactivarlo! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Sí, Station! Como dije antes, encender a Station es un proceso sencillo. Por desgracia, solo puede hacerse en el centro computacional del sector G, que actualmente flota a cientos de metros de aquí. ¡Estamos perdidos! ¡Silencio! ¿Colt? Sí, señor. Lleva a las chicas a la cocina y prepárales chocolate. Tú también puedes tomar. Gracias, Lloyd. Así lo haré. ¿Vamos, chicas? Eddie, Douglas. Lloyd, antes de que empieces a dar órdenes, tú no eres comandante, ¿recuerdas? Solo es un juego. Mira, Eddie, estaría feliz de tener aquí a mi madre diciéndome qué hacer, te lo aseguro. Pero no puede, así que alguien debe tomar el mando, porque no me agrada lo que ocurre cuando nadie lo hace.
Bien, de acuerdo. Pero que no se te suba. ¿Cuál es el plan, capitán? Acceso a la base de datos. Quiero saber qué hace este artefacto. ¡Sí, señor! Eddie, toma los sensores. Ubica las coordenadas de cada módulo de la estación. ¡Oye, súper! Creo que lo logré. ¿Especificaciones del puente? En línea, señor. ¿Algo útil? Pues sí, de hecho hay algo. Este módulo tiene su propio sistema de propulsión. ¡Podemos volar con nuestra energía! ¡Activa los controles! ¡Ah! Digo, excelente. Eddie, navega. Douglas, prepara, tú sabes, el acoplamiento. Vamos a armar de nuevo la estación. ¡Miren, amigos! ¡Es el centro de comando! ¡Viene por nosotros! ¡El comandante Lloyd nos va a salvar! ¡Conéctanos, Douglas! ¡Módulos conectados con éxito! ¡Así se hace! Muy bien, Eddie. Traz una ruta para las otras piezas. Será un placer, señor. Hay que traerlos a casa. Peligro. Tenemos todo bajo control. El agua y mamá pensará que estuvimos todo este tiempo portándonos bien. Así que esa es la historia. Si quieres ese crontario. ¿Por qué no le cuentas a mami la verdad? ¿Cómo fue que ustedes arruinaron casi toda la estación? Eso es lo que haría el comandante Lloyd. Sí, pero ya no soy el comandante Lloyd. Soy un chico normal. Y tú bien sabes que a ningún chico le gusta meterse en problemas. Despertaron. Deténgase, teniente. Estése tranquilo. Está bien. ¡Granos saltarines! ¡Este café está frío! Lloyd, Francine, ¿qué hacen aquí? Esperando que despertaran. ¿Despertar? La nubecita causó que los adultos durmieran todo un día. ¿Qué? No hay problema, todo está bien. Pero la gente, la tripulación, la estación. Tranquila, todo está bien. Los chicos aprendimos de los adultos, pusimos reglas y las seguimos. Aceptamos la responsabilidad y todo salió bien. Lloyd, no sé qué decir. Todo un día solos. Pudo ocurrir una tragedia. Estoy orgullosa de ustedes. Solo tengo una pregunta. Sí, ¿cuál, mamá? ¿Por qué está la estación toda al revés? Puedo explicarlo. ¿Lloyd? ¡Guau! ¡Bellas! ¿Qué les parece mi temible máscara humana? Yo la hice. Grotesca y divertida. Claro que no parece humana. ¿De qué hablas? ¡Es perfecta! Amigos, estoy listo. Será la mejor noche de brujas de la historia. Seguro, Lloyd. Yo también traje un surtido de trucos de noche de brujas. Miren lo que creé en mi laboratorio de genética. ¡Wow, Douglas! ¡Es temible y excelente! ¡Auxilio! ¡Un láser atraviesa mi cabeza! La vieja broma de un láser en la cabeza nunca falla. Con estas cosas seremos lo más terrorífico de la noche de brujas. ¿Eso que ni qué? Soy una tetera para el té. Tengo una asa y un pico también. Estoy listo para pedir dulces. Cort, no vamos a pedir dulces. ¿Ah, no? No, ya somos adolescentes y nos toca hacernos cargo de la antigua tradición de noche de brujas. Sí, aterrar a los niños. Pero, mami, no quiero ser una flea. Hablando de niños, es hora de aplicar nuestro plan maestro. Rápido, escóndanse. ¡Qué tonto disfraz! ¡Yo quiero ser una margaridroide! Ya no había disfraces de margaridroide, cielo. Station. A la orden, colega. Station, espero que puedas ver con ese parche. Necesito que regales dulces mientras yo salgo con Francine. Estaré más que listo, comandante.
mamá. Estaba pensando, ¿no quieres pasarte la noche caminando con unas chiquillas? ¿Ah, no? No, ¿por qué no te quedas a regalar dulces y yo con gusto las acompañaré y cuidaré de ellas? Bien, de acuerdo, Lloyd, eres muy amable. Ven, Francine, busquemos tus pezuñas. ¡Bah! ¡Excelente! ¡Hasta luego, amigos! Tomen sus puestos, el plan tenible Noche de Brujas ha comenzado. ¡Qué emocionante! ¡No puedo esperar ni un minuto más! ¡Feliz Noche de Brujas! ¡He aquí una casa prometedora! ¿Qué tal si les mostramos ese espíritu de Noche de Brujas? ¡Dulce travesura! ¡Caracoles! ¡Pero si son unas preciosuras! ¡Tomen dulces para las dulzuras! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Qué les dieron? A mí un caramelo de criptomora. A mí una barra de pipoguate. A mí un dulcito. ¡Oigan! ¡Yo también recibí algo! ¡Ah! ¡Oh, una antena! ¡Es de mentiras! ¡Qué tontas! ¡Ustedes se creen todo! ¡Debieron ver sus caras! Yo no tuve miedo, porque muy rápido leí tu mente y supe que harías eso. Así que, ¡ja, ja! ¡Solo eres un enorme, gordo, gigantesco! ¡Soy una tetera que sirve el té! ¡Allá voy! ¡Oye! ¡Vaya, amigos! ¡Estuvo genial! ¡Bien hecho, mis horripilantes amigos! Cort, se suponía que te ibas a quitar eso. ¿Puedo hacerlo de nuevo? ¡Son malos! ¡Muy malos! ¡Esta vez casi me asustan! ¡Casi! ¡Vamos, Francine! ¡Pusiste el grito en el cielo! Pero no te preocupes, fue el último susto de la noche. O tal vez no. Vean esto. Vengan a ver la casa embrujada de Boomer en el andén principal. ¡Si se atreven! ¡Sí, vamos! ¿Embrujada? No me gustan las casas embrujadas. ¡Están embrujadas! No hay problema, chicas, porque no iremos a ningún lado. ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! Tenemos un problema. Si no van a una tonta casa embrujada, todos les llamarán gallinas. ¡Oye, no somos gallinas! ¡Yo no soy gallina! ¡Tampoco! Si dicen que no son gallinas, les creo, aunque los demás no lo creerán. ¿Verdad, Lloyd? ¡Oh, sí! No quiero que la gente las llame gallinas. Podría tener problemas por andarlas defendiendo. ¡Ay, cuánta vergüenza sentirán ustedes! Y pensar que hubiera sido fácil evitarlo, con solo mirar una casa embrujada. ¡Ah! ¡Feliz noche de brujas, amigos y amigas! Y bienvenidos a la más embrujada de las casas embrujadas. ¿Casa embrujada? ¿Esa basura? Exacto. La construí con cosas que hallé en el asteroide de Chatarra. Saqué muchas ideas de las historietas de horrores y rarezas, volumen 1. Muy bien, Boomer. Estas valientes chicas se mueren por ver. ¡Excelente! Le diré a los muertos que salgan de sus tumbas. Bien, niñas, pueden pasar. Ojalá disfruten su visita. Tal vez no estoy tan segura de querer entrar. No se preocupen, estamos detrás de ustedes. Fue gracioso porque les dio miedo. Lloyd, eres un mal hermano. Nos hiciste entrar en ese lugar horrible y terrible. Vamos, Francine, es diversión inofensiva. Esa casa embrujada ni siquiera da miedo. A ustedes también les daría miedo. ¡Ja! ¡Qué risa! Vamos, amigos, hay que mostrarles cómo lo hacen los hombres. Al menos que lloren como gallinas. ¡Qué gracioso! ¡Qué concepto tan hilarante! Vaya, espero que ningún temible monstruo se nos aparezca. ¡Cielos, qué horripilante! Un disfraz terriblemente feo. ¡No se rían de mí! ¡Soy un depredamonstruo! ¿Depreda qué? El depredamonstruo es una bestia con veneno que altera el ADN. Su mordida transforma a personas en monstruos, sin embargo, que normalmente usen tenis. Lo dudo. Ay, amigos, trabajé muy duro en este disfraz. Al menos podrían fingir que están asustados. Oh, herimos los sentimientos del monstruo. Ah, olvídenlo. Tienen corazón de roca. He aquí algo interesante. Parece envuelto por completo en papel sanitario. ¡Mi momia me quiere! ¡Momia suena como novia! ¿Entendiste? ¡Miren lo que estoy comiendo! ¡Son sesos! ¡Qué sorpresa! ¡Los sesos saben a fideos! ¡Alabado sea Moonstone! ¡Es la salida! Al menos ya terminó nuestra terrorífica aventura. Boomer, de veras hace falta mucho más que esta casa embrujada para asustar a tipos como nosotros. ¿Boomer?
¿Francine? ¿Dónde se escondieron? Parece que todos desaparecieron. ¿Boomer? ¿Francine? ¿Dónde están? ¡Salgan de ahí! Basta, amigo, aquí no están. Aquí no hay nadie. Sí, y la acumulación de polvo sugiere que en mucho tiempo nadie ha estado aquí. Pero no tiene sentido. O sea, apenas salimos de esa puerta y todo está abandonado. Bienvenido. Tal vez debemos intentar volver por la puerta. Salvo que parece clausurada. No se preocupen, amigos, yo puedo abrirla. No puedo. Olviden la puerta, no conduce a ningún lado. La casa ya no está. ¿Y dónde está? Oye, no me preguntes, no tengo idea de lo que ocurre. Recomiendo que entremos en lo más profundo de la estación. Tal vez hallemos a alguien que explique estas anomalías. Es mejor que esperar aquí, supongo. ¡Vamos! ¡Espérenme! ¿Hola? 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 ¡Qué silencio! El silencio me da miedo. Tranquilo, Ford. Seguramente estamos frente a un misterioso fenómeno científico. No hay necesidad de... ¡Ay! ¡Una serpiente! ¡Serpiente mala! ¡Mala, mala, mala, mala! ¡Ford, no! ¡No es una serpiente! ¡Es Station! ¡Oh! ¿Perdón? Tal vez pueda explicar qué está ocurriendo. Dinos, Station, ¿dónde están todos? ¿Qué ocurrió? ¡Bestias! ¡Bestias! ¡Aléjense! ¿Station? ¡Station! Nunca lo había visto tan temeroso. Se apagó solo. Pues Kurt le dio una golpiza por error. Pero lo ha hecho muchas veces. ¿Y por qué Station nos llamó bestias? Somos los más normales aquí. Tal vez antes vio una bestia y pensó que había vuelto. No hagamos conclusiones. Los circuitos de Station sonaban como si estuvieran dañados. Supongo que solo balbuceaba tonterías. Sí, claro, eso. Sugiero ir al puente. La bitácora de la comandante nos sacará de dudas. ¡Wow! ¡Miren este lugar! Está lleno de polvo y... ¡telarañas! ¡Ah! ¡Telarañas! Luce como si lo hubieran abandonado 1000 años, pero es imposible. Sé que parece imposible, pero también parece cierto. De acuerdo con este calendario, hoy es lunes chubuero 7 del año X-37. ¿X-37? 10 años en el futuro. ¿10 años en el futuro? Entonces... 13 más 10, 53 años. Me perdí 100 cumpleaños. No te has perdido nada, Kurt, y no eres más viejo. Te quedaste igual. Todo lo demás es lo que ha cambiado. ¿Y qué pudo pasar? Con suerte la comandante lo explicará. Estoy accediendo a su bitácora. Hola, hoy se me cayó una rosquilla al suelo y cuando me incliné a recogerla se me rompieron los pantalones. Disculpe mi error, era la bitácora del teniente Larry. Creo que ya lo tengo. Bitácora de la comandante, 7 de Gragosto del año X-27, último registro. Hace unos días llegó una nave de otro sector. Un depredador monstruo se había metido en su compartimento de carga. ¡No puede ser! ¡Es el que convierte a la gente en monstruos! Esa criatura escapó de la nave y ahora anda suelta. Ya mordió a varios miembros de la tripulación, así que por primera vez en nuestra historia evacuaremos Intrepilandia. Lloyd, si escuchas este mensaje, pon atención. Creemos que accidentalmente viajaron por un portal del tiempo hacia el futuro. Hay una manera de regresar. ¡Hola, comandante! ¡Largo! Lloyd, escúchame. Dejamos una llave del portal bajo el tapete. Tienes que abrirlo y entrar en él. Te hará regresar al pasado. ¡Buena suerte! ¡Mamá! ¡Es todo lo que hay, Lloyd! Espero que haya podido escapar. ¿Y Francine? Estoy seguro de que escapó la mayoría. Tal vez. Un portal del tiempo. ¡Fascinante! Debe ser esa puerta en el andén, la puerta de la casa embrujada de Boomer. Siempre supuse que Boomer era un genio viajero del tiempo. Lo dudo. Encontró esa puerta en el asteroide de chatarra y no tenía idea de qué era. Al menos sabemos volver. Sí, y... Oigan, ya que vimos el futuro, sabemos que Intrepilandia será invadida por monstruos. ¡Podemos advertirles! ¡Sí! Hay que volver de inmediato al andén. Muy bien, el nivel comercial. Otro rápido paseo en elevador y 300 pasos a la libertad. No puedo creer que hayamos pisado ese tapete sin revisarlo. ¡Me siento como un tonto! Sí, aunque muy pronto esto nos dará risa. ¿Qué fue eso? ¿Eso? Vámonos de aquí. ¿Qué fue? Amigos, no creerán que sigue por aquí ese monstruo. No seas ridículo. Eso fue hace 10 años. Seguro solo es el sonido del viento. Ahí hay algo. Mercado de basura. ¿De dónde viene? No lo sé. Dejen de llorar y muévanse.
¡No puedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Cállate! ¡Le estás provocando miedo a Eddie Horton! Nos hace falta una distracción para sacar el miedo de nuestras mentes. Una canción, quizás. Me gusta el himno de Intrepilandia. Me parece una ridiculez, pero supongo que nadie escuchará. Intrepilandia. Mi orgullo es del cuadrante 4. De sus frenos hasta su reactor de protofusión. Orgullosos nos sentimos de vivir aquí. Gravitamos con gran valentía, tenemos hasta el fin. Mucho mejor, me siento valiente y temerario como en la canción. ¿Ah? ¡Otra vez tengo miedo! ¡Está en el elevador! Bla, 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 maestra bla, Bolt. Bla, 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 bla. Miren eso, solo era la pobre y desgastada maestra Bolt. ¡Ah! ¡Es el depreda, depreda! ¡Mega monstruo! ¡Corre, corre, corre! ¡Extremidades inferiores, no me fallen! ¿Qué hacemos? Debemos rodearlo para llegar al andén. Y lo que pase, debemos estar unidos. ¡Oh! 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 ¡Eddie! ¡Cort! ¡Douglas! ¡Oh! ¡Oh! Salida. ¡Monstruito! ¡Monstruo bonito! ¡Ah! Expulsor de carga. ¡El expulsor de carga! Peligro, no se acerque. ¡Señor monstruo! ¡Al espacio! Amigos, ¿están ahí? ¿Colegas? ¡Eddie, Lloyd, Douglas! ¡Eddie, Lloyd, Douglas! Oigan, lo lograron. ¡Miren, ahí está Lloyd! ¡Estamos a salvo! ¿Cómo? Me deshice de él. Expulsé al monstruo hacia el espacio. ¡Genial! ¡Sí! Y miren, aquí está la llave, justo donde dijo tu madre. Pues abre la puerta, vámonos de aquí. ¿Qué fue eso? Y Eddie, ¿qué le pasó a tu brazo? Nada, solo es un raspón, sin importancia. ¿Un raspón? Bueno... Tal vez sea una mordida. ¿El monstruo te mordió? Se movía con gran rapidez. Uy, tanta que no pude evitarlo, Lloyd. ¡Ay, ay! ¡Ah! Ahora es tu turno. ¡Ah! No se preocupen, amigos monstruos. Tarde o temprano será de los nuestros. Después de todo, no tiene a dónde ir, está atrapado. Bien, Station, dijeron que no duraríamos, pero los desmentimos, ¿verdad? Hoy es Chubuero 7X87. Hace 50 años, esos monstruos no nos permitieron volver al pasado. Pero nunca nos rendimos. Nos querían morder para convertirnos en monstruos. ¿Oíste algo? Bien, pues yo sí. Iré a ver. ¡Hey, tontos monstruos! ¿Todavía me están esperando? ¿Qué dices? ¡Que si todavía me están esperando! Sí, aún estamos esperándote. Abre la puerta, Lloyd. Sal y únete a nosotros. Vive una vida feliz. La vida de un temible monstruo. ¡Guau! Ya no has de tener alimento. En eso se equivocan, tontos. Aún tengo alimento deshidratado. Frijoles secos, pulpa basa seca, frijoles secos. Tengo un sillón, tengo un toalé. Bueno, tengo todo lo que... ¡Oh! Ya, estoy bien. Solo me tropecé. Es la falsa antena dañada que usé esa noche de brujas. Hace tantos años. Asustar a Francine. ¿Sabes, Station?
50 años es mucho tiempo. Y 50 años en un departamento es demasiado tiempo. Y para nada, salvo comer frijoles, usar el toalé, pintarte caras tontas y pensar. ¿Mm? ¿En qué? ¿En qué pienso? Oh, Station, en cualquier cosa. Pero encontré que cuando un hombre envejece como yo, pasa más tiempo que nunca hablando de la vida. Acerca de lo que le queda. Pero lo que más me pregunto es si hice un buen trabajo de lo que tuve. Y esto me fastidia porque creo que no lo hice. Diablos, Station, extraño a Francine. Nunca pensé que pasaría tan poco tiempo con ella. Y ahora solo pienso en lo mal que me porté la última vez que la vi. Pero cuando eres un hermano mayor, crees que hacerla sufrir es lo más natural del mundo. Aunque durante 50 años he tenido a los monstruos asustándome diariamente y nada, nada me hace sentir peor que la manera en que perdí el tiempo con mi hermana. Oh, lo siento, Francine. Lo siento. ¿Ah? Lloyd, ¿qué es? Pero si es la llave del portal. Querido Lloyd, encontré esta copia de la llave y la escondí para ti en caso de que llegues a necesitarla. ¿Te quiere, Francine? ¡Oh, Francine! ¡Yo también te quiero! ¡Y regresaré contigo! ¡De acuerdo, monstruos! Decidí que tienen razón. La puerta está abierta, así que vengan a morderme. ¡Eso sí me agrada! ¡Avancen, monstruos de la tercera edad! ¡Avancen! ¡Ahí está el mortal! ¡En espera de sentir nuestros colmillos! ¡A morderlo todos! ¡Nos han engañado! ¡Así es! ¡Y yo me voy! ¡Tras él! Siento que deba terminar así, pero volveré al pasado, cuando las cosas eran buenas y mis amigos no eran monstruos. Saludaré a sus padres. ¡Volví! ¡He vuelto a la casa embrujada de Boomer! ¡Volví al pasado feliz! ¡Francine, he vuelto! ¡Y tú has vuelto! ¡Oh, me alegra tanto verte! ¡Oh, mi querida y dulce Francine! Sí, también me da gusto verte, Lloyd. ¿De veras? ¿En serio? ¡Seguro! ¡Porque ahora podré morderte! ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Ya no soy un monstruo peludo. ¡Mis manos, suavecitas! ¡Soy joven! ¿Pero cómo es posible? ¡Le encasqué una buena broma! ¿Broma? ¿De qué estás hablando? Nunca fueron al futuro, pelmazos. Utilicé mis poderes mentales en sus horripilantes cabezotas. O sea, ¿todo este tiempo nos creíamos en el futuro? ¿El monstruo, la llave? ¿Tú inventaste todo eso? Le di algunas ideas de las historietas de horrores y rarezas, volumen 2. ¿Así que hemos estado aquí todo el tiempo, balbuceando como tontos? Sí. Oigan, niñas, deberían sentirse avergonzadas. No tiene gracia asustar así a la gente. Sí tiene gracia, pero no es correcto, ¿verdad? No lo es, Francine, y lo siento. Lo sé, te escuché decirlo dentro de 50 años. Ahora vamos a pedir más dulces. A menos que quieran que le cuente a todos lo gallinas que son. Saben, caminar y pedir dulces comienza a parecerme divertido. Estoy totalmente de acuerdo. ¡Será una nueva tradición de Noche de Brujas! Damitas, con gusto las acompañaré toda la noche. ¡Qué bueno! ¡Yo también quiero una bebida ahora! ¡Que sea una Noche de Brujas macabramente feliz para todos! Oigan, un momento. ¿De verdad estoy solo aquí frente a una casa embrujada? ¿O esto es una fantasía elaborada dentro de mi cabeza? ¡Rayos! ¡Oigan! ¡Lloyd, Francine, esperen! ¡Yo voy con ustedes a pedir dulces!